Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy, distintos temas. Vamos a empezar conociendo la refuncionalización de un edificio que tiene mucha historia en la ciudad de Paraná, el ex Hotel Alvear. Vamos a hablar con los arquitectos y los desarrolladores en relación a cómo convertir un hotel en un edificio de departamentos, de uno y de dos ambientes. También vamos a seguir hablando sobre capacitación, en este caso las capacitaciones que realiza la Fundación Petropac en el barrio San Martín de la ciudad de Paraná. Hablamos con Inés Artusi de la Fundación Petropac y con Germán Jorge de la empresa Dimaco, que también participa de esta iniciativa donando todos los materiales con los que los alumnos aprenden, entre otras cosas, a construirse su propio baño. También vamos a hablar de datos espaciales. Estuvimos en el evento de IDERA, las jornadas de IDERA, que es la infraestructura de datos geográficos espaciales de la República Argentina. ¿Cuánto se está trabajando en este sentido? En compatibilizar toda la información de mapas y de datos de drones, de cámaras, de satélites que hay sobre el territorio. ¿Qué impacto tiene esto sobre las obras de infraestructura de la provincia de Entre Ríos y también sobre las políticas públicas de urbanismo que muchas veces en las ciudades que tenemos aquí debatimos sobre estas cuestiones? ¿Cuánta información tenemos sobre lo que pasa en el territorio? En esto se está avanzando mucho, se realizaron estas jornadas. Una nota bien técnica, pero que la vamos a ir recorriendo de a poco para que podamos entender cuál es la importancia de este tema. Todos estos temas en el Proyectar de hoy. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Neostone. Marmolería Premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como adelantábamos recién a la apertura del programa, vamos a conocer la refuncionalización del ex Hotel Alvear, este edificio de 6 pisos que fue convertido ahora en un edificio de oficinas y de departamentos. Las ex habitaciones del hotel serán los departamentos de uno y de dos ambientes. Nicolás Martínez, de la desarrolladora Alicio Martínez, nos va a contar cuándo iniciaron este proyecto y quiénes participaron del fideicomiso. Nosotros estamos hace 2 años trabajando acá, 1 año y 8 meses más o menos. Armamos la desarrolladora con mi socio Federico Alicio, que es arquitecto, la desarrolladora Alicio Martínez, y con el fin de remodelar un edificio emblemático de acá de Paraná, lo que era el ex Hotel Alvear, y lo cambiamos a departamentos y oficinas. O sea, lo que eran habitaciones del hotel, la transformamos en departamentos y oficinas. Bueno, hoy en día estamos con 3 obras más proyectadas acá en la ciudad, y dentro de este mismo predio, que, o sea, dentro de la misma propiedad que era del Hotel Alvear, funcionan cocheras, donde vamos a hacer un edificio de cocheras, y sobre La Paz y sobre Corriente, 2 edificios más. Hoy la verdad que estamos casi a un 95% de los metros cuadrados vendidos de lo que era el edificio propiamente dicho, donde reacondicionamos y formamos departamentos y oficinas. Así que bueno, por ese lado estamos muy contentos y la verdad que ha quedado muy lindo todo. La mayoría de los clientes que estuvimos son gente que invirtió en el departamento como para
o alquilarlo como oficina o como departamento temporario o un alquiler tradicional. Hay pocos clientes que son usuarios finales de los departamentos. Otra cosa a destacar es que son los plazos de entrega. Nosotros prometimos una entrega el 30 de mayo de 2019 y el 30 de mayo vamos a estar entregando las unidades. O sea, eso es algo destacable acá en Paraná y en el tema de la construcción, ¿no? Los plazos que son difíciles de cumplir muchas veces y bueno, estamos cumpliendo con eso. Y una de las opciones interesantes para los inversores eran justamente el formato de fideicomiso al costo para hacerse de un departamento en pleno centro de la ciudad de Paraná, de un departamento o de una cochera, porque también la necesidad de las cocheras en esa zona del microcentro es algo muy demandado. Por lo tanto, la desarrolladora tiene planeado otras inversiones, otros edificios que van a ser exclusivamente para cocheras. Bueno, todo parte de la base de un edificio prácticamente vacante, ¿no es cierto? En el corazón de la ciudad, que nunca estuvo terminado en su totalidad, el edificio, los que lo conocen saben que había dos pisos sin terminarse, y nosotros ahí vimos una oportunidad en cuanto a una refuncionalización y una puesta en valor del edificio, más allá después del fin último del edificio, ¿no es cierto? Entonces se planteó, arrancando de esa idea, ver los metros cuadrados disponibles, ver la distribución de la planta y de ahí empezar a diagramar distintas unidades funcionales, que son unidades de vivienda, unidades de oficinas y locales comerciales sobre la peatonal. El edificio es un edificio de 7 niveles, 8 con el remate. Tenés en planta baja y primer piso lo que es oficinas. Del segundo al sexto está la parte de viviendas. En el séptimo piso está el Zoom de uso común y en el octavo piso está un laundry de uso común también de todos los departamentos. Y son, terminan totalizando 48 departamentos, son 1000 metros cuadrados de oficinas y 4200 metros cuadrados total de construcción. Bueno, el edificio primero se empezó definiendo las unidades funcionales, es decir, levantando y demoliendo otras paredes interiores para poder conformar las unidades. Y después se pasó a reemplazar todas las instalaciones, tanto agua, gas, cloaca, cloaca y servicios, que hizo todo nuevo. Después se salió a fachadas, se trabajó toda la impermeabilización, se renovó la fachada que da sobre el peatonal, se terminaron las otras fachadas laterales que no estaban terminadas también, el edificio se pintó completamente de otro color a lo que era el original y después por último se terminaron con los detalles finales de las unidades, ¿no es cierto? Equipamiento de cocina, de baños, revestimientos y demás. Y el arquitecto Federico Alicio ahora nos va a contar sobre el proyecto en sí. ¿Cómo fueron trabajando la idea de refuncionalizar este histórico edificio de la ciudad de Paraná que no tenía finalizados sus pisos superiores? ¿Cómo fueron trabajando y cómo organizaron el proyecto desde el vamos, desde el punto cero? ¿Cómo decidieron qué parte iba a ser para oficinas y qué parte para los departamentos? El tema de cocheras, hay una demanda impresionante más acá en el centro, que no se puede estacionar en todos lados. Y además, por ejemplo, en este edificio son 50 departamentos, más 1000 metros cuadrados de oficinas, o sea que va a haber un flujo de gente bastante importante y eso va a demandar muchas cocheras. Después, en cuanto a los departamentos, la mayor demanda que hemos visto son los departamentos de un dormitorio. Por eso fue que la mayoría de los departamentos son, o sea, lo que remodelamos, que eran habitaciones de hotel, unimos habitaciones para crear departamentos de un dormitorio y monoambiente, que era la mayor demanda que vivíamos acá en la zona. Lo que más respaldo le da a la gente, un fideicomiso del costo, que se hacía una entrega parcial y después cuotas ajustables por el índice de la cámara. Eso a la gente le da mucha seguridad. Y tenemos como punto muy favorable el tema que es un edificio existente. Entonces eso también da una seguridad al inversor, que en un proyecto de pozo por ahí es más complicado buscarlo. Y sin dudas que transformar una habitación de hotel, que lo único que tiene muchas veces es una cama, algún mueble de apoyo y un baño muy pequeño, en departamentos monoambientes que tienen que tener otros servicios, supone un desafío para el proyectista.
vamos a conocer cómo fue este proceso y también vamos a conocer un showroom que montaron desde la desarrolladora para que los interesados puedan ver cómo está organizada esta disposición espacial que en pocos metros cuadrados logra configurar un departamento de uno o de dos ambientes. Plantea todo un desafío, ¿no? Porque si bien una habitación con un dormitorio son similares, no es así con la parte de estar comedor y cocina. Entonces se fueron combinando distintas habitaciones, conformando algunas un baño, y lo que eran cocinas pasaron a ser, los que eran baños pasaron a ser cocinas, y a partir de esa combinación se fueron armando las unidades. En este departamento en particular, que es lo que armamos como un showroom, son 24 metros cuadrados, pero tiene una superficie que uno puede llegar a pensar que es muy acotada. Y después, cuando vean las imágenes, es un departamento que queda muy bien conformado, porque el dormitorio separado, que un estar comedor y un living, que son muy aprovechables y muy vivibles, ¿no es cierto? Lo que se buscó es darle una impronta muy contemporánea. Lo verán en las texturas de los materiales, en los colores, en la combinación de los colores. Mucha luminosidad, porque en ambientes de estas medidas es muy importante la luminosidad, y que el equipamiento y los muebles acompañen con toda esa tendencia, ¿no es cierto? Lo que es piso, se trabajó todo con pisos flotantes, tanto en estar comedor como en habitaciones. Lo que es baño, por supuesto, todos cerámicos y porcelanatos. Y lo que es la parte de amoblamiento de cocina y de placares, todo en melaminas texturadas. Lo que más trabajo se hizo fue la parte de instalaciones y la parte de equipamiento, tradúzcase amoblamientos de cocina y de placares y demás en dormitorios. Y después está la parte de revestimientos en cocinas y baños. Y le preguntamos al arquitecto Alicio sobre cómo se entregan estas unidades habitacionales. Justamente la parte también interesante para aquel inversor que quiera tener el departamento listo para alquilar o listo para habitar es la opción de entregarlo totalmente amueblado. Las unidades se entregan totalmente, por supuesto, terminadas, con equipamiento en los baños, amoblamiento de cocina, placares e interiores de placar. Algunas unidades las estamos entregando, a la gente le mostramos el showroom y tenemos la opción de vendérselo totalmente equipado, que es una opción que mucha gente la buscó, ¿no es cierto? Ya se han vendido más de 10 departamentos en estas condiciones. Por ahí para un inversor le interesa porque automáticamente en el momento que le dan la llave lo ponen a alquiler. Hacemos una pausa, la primera por el proyectar del día de hoy, pero no te vayas porque en minutos seguimos con más arquitectura. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Y adelantábamos hoy que íbamos a hablar sobre capacitación y sobre los cursos oficiales reconocidos por el CGE que brinda la Fundación Petropac en Construcción. Unos cursos que se vienen dando ya hace 3 años en una iniciativa en conjunto con la empresa de materiales de construcción Dimaco, que justamente dona todos los materiales para que los alumnos realicen allí las partes prácticas de estos cursos oficiales que brinda la Fundación Petropac en el barrio San Martín, conocido popularmente como El Volcadero, una zona con muchísimos problemas sociales que de a poco la Fundación Petropac viene realizando un trabajo muy personalizado con cada uno de sus alumnos y tiene logros concretos que llegaron no solo a construir su propio aula-taller, donde este año van a brindar el curso, sino también que el año pasado se les posibilitó que cada uno de los alumnos construyan su propio baño, algo que realmente en lo que es la realidad social
del barrio San Martín es muy importante para cada uno de los alumnos. Inés Artusi de la Fundación Petropac nos va a contar sobre las novedades que presenta el curso este año. La novedad es que tenemos ya el aula taller DIMACO Fundación Petropac en funcionamiento. La hicieron los alumnos. El primer año en ese espacio de la comisión vecinal se hicieron los baños, aprendieron además a construir instalaciones sanitarias. Al año siguiente se hizo esta aula taller y ya las clases de este año empezaron directamente en esa aula. La verdad que estamos muy contentos con este avance y la gente también, porque es algo que lo construyeron ellos. En realidad todos nuestros alumnos, que este año tenemos más, cada año tenemos más gente que se acerca de todas las edades, y bueno, como siempre tenemos muchísimas mujeres, que eso nos llama la atención, porque quieren, además de tener un oficio, quieren mejorar sus viviendas. Y verdaderamente lo que hemos visto en el transcurso de estos años, nuestra tercera grupo de personas, nuestro tercer grupo educativo, es que ha habido una mejora en las casas de la zona, y hay muchísimas más casas de material. Ha aparecido como alternativa el reemplazo de materiales de desecho, de chapas, por material. Y Germán Jorge, el presidente de DIMACO, se va a centrar ahora en la relación entre dos factores que sin dudas están muy relacionados, como son la educación y la pobreza. El rol de capacitaciones como estas, el rol de las empresas también en involucrarse en estos temas, y la importancia que tiene, en este caso en particular, que DIMACO les done los materiales para que los alumnos puedan construir los baños en sus propias viviendas. Nosotros, bueno, es nuestro sector en lo que operamos, y también tenemos un anhelo de contribuir a la sociedad, de hacer algo por la sociedad. Sobre todo luchar contra la pobreza, ¿no? Que es un gran flagelo para nuestra sociedad, y que no es un problema de los pobres, sino que es un problema que tenemos todos, porque nos afecta a diario salir de nuestra casa y encontrar a alguien revolviendo para comer de la basura, nos daña, digamos, ¿no? Entonces creemos que tenemos que encontrar una solución común a un problema común. Y la gente no sale de la pobreza dándole cosas, digamos, porque lo que tiene que cambiar es el dinamismo que tiene, que lo lleva a estar en esa situación. Por lo tanto, creemos que darle herramientas para que ellos mismos puedan generar sus recursos es la forma de ayudar a que estas situaciones se terminen, ¿no? Por eso nos unimos a Fundación Petropac, que tiene un convenio hecho para dar cursos de capacitación, y a través de ello podemos entregar un certificado del Consejo de Educación, que es una herramienta para que la persona pueda ir a pedir un trabajo, ¿no? Por eso estamos dando estos cursos de capacitación en albañilería. Ya hace 3 años que estamos trabajando, y se dan clases teóricas y después se hacen prácticas. En las prácticas ellos están construyendo un centro social en el barrio, ¿no? Y bueno, como incentivo para las personas que quieren hacer esto, les damos los materiales para que se construyan los baños, aquellos que se reciben, ¿no? Que llegan a cumplir con todas las clases y tener el título. La verdad es que nos gusta mucho esta acción porque es una cosa conjunta, porque ellos mismos, con lo que aprendieron, levantan su baño, digamos, una cosa que ellos mismos hacen, y nosotros les damos los materiales. Lo hacemos porque el baño es muchas cosas para una casa, es el futuro para los hijos, es la salud, es poder asearse bien para ir a conseguir un trabajo, para poder dignificar a las personas. Entonces nos parecía, también hay muchas situaciones de casillas en estos lugares, o proyectos que se han hecho para ayudarlo a hacer casitas o casas que no tienen baño. Entonces, de esa manera le damos una posibilidad de mejorar su condición de vida. Y la importancia del baño también en este contexto social se puede ver en que hubo iniciativas, por ejemplo la de la Fundación Techo, que brindó distintas soluciones habitacionales, módulos para que vivan algunas familias del barrio San Martín que no tenían baño. Entonces hay todavía gran parte de ese barrio de Paraná donde las viviendas precarias no tienen el baño construido con materiales de cemento y los sanitarios y todas las conexiones que realmente
lleva un baño para cumplir con todas las funciones que cumple día a día. Ahora Inés Artusi y Germán Jorge se van a referir a el rol de la mujer en estas capacitaciones y también a cómo es la modalidad de dictado de este curso. Esta es una formación educativa que no es que forma para un lugar de trabajo, sino que forma un profesional para lo que hacen. Entonces, esa es la diferencia que tiene y también la exigencia. Tiene que tener 80% de asistencia para aprobar, tienen exámenes de distintas características que van... Para nosotros la experiencia ha sido en todo lo que tenemos, como en oficios plásticos, digamos, donde en realidad los creamos nosotros a la figura porque no existía. Es muy variada la figura, las figuras que tiene Inés, pero no existía el de plástico y los creamos. Creo que fue un aporte, y un aporte que, insisto, quizás otros sectores de la economía, de la producción o de la industria no tienen una figura y pueden crearla. Esa es la invitación que nosotros siempre hacemos desde la Fundación, que hay que animarse a co-crear bienes públicos. Me parece que ese es el desafío que todos los actores de la comunidad tenemos para hacer una comunidad mejor. Una cosa muy linda es que el primer año eran todos muchachos, digamos, que iban a aprender albañilería, que es lo que normalmente se estila, digamos, ¿no? Que son todos albañiles. Pero al segundo año, cuando vieron que esta gente se estaba haciendo su baño, muchas mujeres vinieron a inscribirse y el año pasado se recibieron más mujeres que hombres. Y la verdad que es una linda novedad, digamos, para el sector, y me parece que podría, porque la mujer tiene otra sensibilidad para las terminaciones, para otro tipo de trabajo, que me parece que podría ser una incorporación en la, digamos, la industria de la construcción, la mujer como trabajo en este tipo de cosas. Y sin duda que el rubro de la construcción es algo muy propicio para este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque es un oficio que tiene mucha salida laboral, muy rápido, también porque es algo muy demandado, un servicio que realmente pueden ofrecer estas personas, y también porque pueden terminar en iniciativas de autoconstrucción, que en muchos casos tienen un gran impacto positivo para todas las familias. Un poco por eso se dio el involucramiento por parte de las mujeres del barrio, algo que en un primer momento llamó la atención a los organizadores del curso, pero que luego fue naturalizado, ya que el rol de la mujer es muchísimo más activo en estos últimos años y no tenemos que pensar como algo descabellado que la mujer tenga un rol protagónico también en trabajos de la construcción. Lo vimos hace muy poco con lo que pasa en Mujeres a la Obra, en otro programa de capacitación para mujeres en la ciudad de Santa Fe, y ahora en este caso de los cursos que brinda la Fundación Petropac, que terminaron muchas veces con gran cantidad de mujeres inscriptas. Nosotros venimos incentivando con los empresarios que tenemos contacto en el Consejo Empresario, pero también, por ejemplo, con la realidad de algunas situaciones de precariedad que llevaron a muerte por electrocución en el volcadero. Venimos incentivando y se ha logrado un convenio con Enersa, por ejemplo, que ahora está pagando el profesor para que de la misma manera se capacite en instalaciones eléctricas. Y bueno, estamos tratando de que otras empresas puedan hacer lo mismo. También poder capacitar gente que les sirva de mano de obra para ellos, ¿no? Bueno, de a poco se está consiguiendo. Queremos ampliarlo más para poder hacer un mejor trabajo. Yo creo que este modelo que articulado de co-creación de bienes públicos, donde interviene una empresa, donde interviene una fundación de una empresa, como es el caso nuestro, y donde también interviene el Estado, que es el que tiene la figura profesional educativa y es el que da los títulos, me parece que es un modelo excelente, es dinámico, es fácil de implementar, los costos se pueden adecuar y la respuesta o los resultados, el impacto, yo diría que se ve en un año o quizás en menos tiempo, digamos, porque la forma de trabajar la formación profesional, que es esta figura, donde el 60% de la actividad son prácticas profesionalizantes, hace que el alumno empiece a absorber el oficio
muy rápido. Y este modelo lo podemos hacer no solamente en el caso de construcciones, nosotros lo tenemos dentro de la fundación en otros oficios, pero también los sectores productivos pueden sumar, asociarse y articular y desarrollar para sus propios empleados, para sus futuros empleados, para el mercado, para sus grupos de interés, estas alternativas, porque juntamos lo mejor. Las empresas ponen la mejor tecnología quizás que tienen y educación pone lo que es la currícula, que además es nacional. Lo bueno de estas figuras de formación profesional es que son figuras nacionales, que están bajo el INET. O sea que a quien uno forma aquí puede trabajar con ese título en cualquier lugar del país. Y son muy valorados, además, y lo digo, la gente que está formada bajo estas características. Y sin dudas que replicar iniciativas como estas es algo fundamental en los tiempos que corren. Se necesitan más organizaciones civiles involucradas, con ideas claras, con organización y con recursos para este tipo de iniciativas, y también más empresas que apoyen tareas como estas. Pero le preguntamos a Inés Artusi algo que a ellos los reconforta mucho, que es ver en los alumnos el desarrollo personal al iniciar y al finalizar el curso. Lo que nosotros vemos es personas que quizás vienen sin muchos sueños, sin expectativas, viendo más límites que caminos. Y lo que nosotros hacemos con la fundación es no decirles qué tienen que hacer. Yo siempre digo que nosotros no trabajamos por ellos, sino con ellos. Y vamos guiándolos y fortaleciéndolos. Entonces, esa persona que llegó, que por ahí viene porque le gustó la idea, porque quiere cambiar su casa o porque alguien más le dijo, es otra persona cuando sube a fin de año a recibir su título. Que además nosotros somos muy felices de hacer una ceremonia muy linda en un lugar muy lindo para que reciban este título, este certificado, que para muchas personas quizás es el primero que reciben en su vida en un ámbito educativo. Nosotros somos muy cuidadosos con eso y verdaderamente lo hacemos porque los vemos muy felices a ellos, de esta fortaleza que les da, mejoran su autoestima, mejoran su relación con la gente. A veces llegó, vienen y miran para abajo y terminan el año mirando de frente y explicando lo que hacen y defendiendo lo que hacen. Entonces, la verdad que ese cambio, por eso digo, es nosotros lo que damos es las herramientas. Quizás no tienen posibilidades, pero nosotros les damos oportunidades. En ese camino de oportunidades, gracias a Dios, encontramos socios estratégicos que comparten nuestra filosofía y nos acompañan. Y sin dudas que es muy destacable iniciativas como la de Fundación Petropac, iniciativas que tienen que ver con una capacitación a lo largo del tiempo y que otorgan un título oficial reconocido por el Consejo General de Educación. Ya que hablamos de capacitación, te hacemos una invitación. El Centro de la Construcción en Seco está realizando una capacitación técnica el viernes 14 de junio a las 18 horas en el Salón de los Colegios, una actividad que cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos y que se va a desarrollar el viernes 14 a las 18 horas y tiene que ver con las placas OSB, las distintas modalidades de uso de este tipo de placas. OSB, sus diferentes tipos, usos y aplicaciones, el Tour 2019 de Capacitarte, el programa de capacitación técnica que tiene a cargo el Centro de la Construcción en Seco. Queda la invitación hecha para todos aquellos profesionales, arquitectos e interesados en esta materia que quieran tener más especificaciones técnicas sobre el uso de estos materiales. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya venimos con más Proyectar. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En Vivienda
viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y como adelantábamos al principio, estuvimos en las jornadas IDERA que se hicieron en la ciudad de Paraná hace unas semanas y estuvimos hablando con Nora Lucioni, coordinadora de datos geoespaciales de IDERA. IDERA es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina. Es una organización de distintos estamentos del Estado, nacional, provincial, municipal y universidades que tratan de compatibilizar y de que todos los datos que se tienen sobre el territorio puedan ser compartidos y utilizados, enriquecidos de manera colaborativa entre los distintos organismos que trabajan con estos insumos, que tienen que ver con los avances tecnológicos que hay, tanto en satélites como en drones, cámaras y sensores. ¿Cuánta información contamos sobre el territorio? Bueno, le preguntamos a Nora Lucioni, primero, ¿qué es IDERA? ¿Qué son los datos espaciales y cómo trabajan de las distintas áreas del Estado? La IDERA es la infraestructura de datos de la República Argentina. Es una organización de organismos que decidieron de manera colaborativa aplicar normas y estándares que facilitan el acceso fácil y amigable de la información geoespacial que producen los distintos organismos del Estado, nacional, provincial, municipal y las universidades públicas. Eso es lo que constituye, toda la información geográfica constituye la información geoespacial que les permite a un decisor político determinar políticas eficientes sobre el territorio. Pues es información que tiene que ver con datos básicos y fundamentales tales como calles, parcelas, escuelas, hospitales. Esa información valiosa para un decisor político está asociada con una base de datos. Tiene una representación, un dibujo espacial y tiene asociada información que la caracteriza. Esa es la información geográfica que trabajamos dentro de IDERA y la suma de todos los esfuerzos de las distintas organizaciones hacen que podamos componer todo nuestro mapa geográfico a la hora de una eficiente toma de decisiones. Cuando la provincia de Entre Ríos tomó la decisión de constituirse como un nodo, ¿sí?, que es constituirse como un nodo dentro de la IDERA, ¿sí?, la IDERA es la suma de distintos nodos institucionales. Lo que hizo la provincia de Entre Ríos es justamente reunir todas las voluntades organizacionales que la constituyen, organismos de recursos hídricos, organismos de salud, organismos de asistencia educativa, etcétera, catastro, direcciones de estadística, las reunió todo en un mismo servidor, ¿sí? Le aplicó normas, la estandarizó, aplicó normas internacionales que promueve IDERA, a fin de que un usuario final, sin saber mucho de qué se trata, cómo opera estas tecnologías, pueda entender esa información. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Todos usamos Google Maps para poder ver cómo dirigirnos, cómo conducirnos de mi hogar al cine o de mi hogar a la escuela. Bueno, Google Maps es trabaja en esta sintonía. En este caso, IDERA, ¿sí?, lo toma, ¿sí?, toma como base, ¿sí?, contextualiza la información, la provincia puede contextualizar con esa información sus mapas
y lo nutre con información oficial, ¿sí? Que tenga que ver justamente con datos que no puede faltar a un decisor político, ¿sí? No podemos no tener la localización de las escuelas, la localización de los hospitales, la seguridad. Esa es información básica que todos los ciudadanos deben tener. Y sin duda que, como decíamos antes, esta nota que tiene que ver con datos geoespaciales es una nota muy técnica, pero que si la recorremos de a poco vamos a ir entendiendo cuál es la importancia de contar con toda esta información y de desarrollarla con software libre, con lógicas de open source, con técnicas colaborativas y también con una inteligencia comunitaria que se logra con todos los actores trabajando con estas con estos idiomas compatibilizados entre sí. Eso le preguntamos a Nora Lucioni. Justamente en los últimos años estamos frente a un nuevo paradigma tecnológico en el cual hoy no necesitamos adquirir el software en el mercado o hacer grandes inversiones, sino que podemos obtener información de forma gratuita, podemos hacer la implementación de estas infraestructuras que nos permiten combinar la información que proviene de distintas organizaciones y conformar un mapa de acuerdo a los objetivos que tenga en ese momento construir. ¿Sí? En general, la mayoría de los organismos del Estado, nacional, provincial, municipal, hemos armado infraestructuras open source. Sí, sí. Con bases de datos, sostenidas en servidores, alojadas en servidores, que justamente brindan, publican su información a través de la web, tal como nosotros lo hacemos cuando prendemos el Google Map o el Google Earth para ver nuestra parcela, nuestra casa, es de la misma manera, porque justamente se persigue, se comparte el mismo estándar internacional. Y ahora nos detenemos en la importancia de estandarizar toda esta información y hacerlo bajo normas internacionales, algo que facilita muchísimo su lectura. Estemos hablando de datos territoriales de Entre Ríos, de Argentina o de otros países. Previo a esta emergencia, a este nuevo paradigma tecnológico, todos trabajábamos de manera duplicada, no sabíamos qué hacía el otro. Entonces, todo nos costaba doble esfuerzo. A partir de trabajar bajo estos estándares internacionales, hacemos un trabajo más eficiente, muchos nos dedicamos más al análisis, ¿sí? Porque combinamos los objetos, combinamos información que genera un conjunto de organizaciones, ¿sí? De forma gratuita. Por detrás hay toda una política de trabajar de manera colaborativa y eficiente. Esto reduce costos operativos a la hora de hacer las cuentas finales, ¿sí? Antes todo tardaba mucho más, tenía mucho más volumen, se necesitaban servidores mucho más grandes. Hoy todo llevó a repensar que nos alojamos en una porción de la nube. También el paradigma tecnológico en la Argentina facilitó, digamos, el servicio de banda ancha que fuera más eficiente. Para ser más eficiente ha reducido justamente los costos de transferencia de la información. Hace que todo el mundo pueda tener en un aparato, en un mobile, estas tecnologías, toda esta información en un celular. Es apto para cualquier ciudadano, ¿sí? Ya sea para movilizarse, para un privado. Esta información, una vez que se decide publicar, ya hay una decisión política de que puede usarla tanto un público como un privado, y ese privado además la puede reutilizar. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio: Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El miércoles 19 de junio, a partir de las 16, en el Salón de los Colegios, se va a realizar la jornada por una ley provincial de ordenamiento territorial, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos junto a la Sociedad Argentina de Planificación
territorial. Esta jornada recoge todos los debates que se realizaron a lo largo y a lo ancho de la provincia, en las distintas regionales del colegio. Todo lo que quedó de esos intercambios en relación al proyecto de ley de ordenamiento territorial va a ser debatido en esta nueva jornada que se va a realizar el 19 de junio en el Salón de los Colegios. La exposición central estará a cargo del arquitecto Norberto Iglesias, que hablará sobre los 40 años de aplicación de la Ley de Usos de Suelo en la provincia de Buenos Aires. Otra actividad que se va a realizar en la ciudad de Paraná son las Jornadas de la Ciudad, organizada por la Regional Oeste-Noroeste del Colegio de Arquitectos. Van a tener lugar los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Paraná, las Jornadas de la Ciudad, hacia una ciudad planificada. Los objetivos de este encuentro es replantear el debate sobre la ciudad y los distintos problemas que acontecen en ella. Se realizará el curso virtual Hablemos de Estructuras. Será el 13 de junio y ahí se dará inicio a este curso Hablemos de Estructuras que dicta el arquitecto Lorenzo Lavaroni a través de la plataforma de aula virtual del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, que se ofrece gratuitamente a todos los matriculados del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Más información en colegioarquitectos.org.ar. El martes 11 de junio se van a entregar los premios del concurso binacional de anteproyectos Laboratorio Ambiental Binacional de la CARU. En la web concursocaru.com está el fallo del jurado y la galería de los trabajos premiados. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Vamos a una pausa muy breve y seguimos hablando sobre distintas cuestiones que se problematizaron en las jornadas IDERA y un caso particular que se está aplicando en la provincia de Entre Ríos. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Y estas jornadas IDERA que se realizaron en la ciudad de Paraná, en las que se trabajaron distintas iniciativas que tienen que ver con los datos espaciales, algunas muy relacionadas con el urbanismo. Por ejemplo, nos detuvimos en una de la ciudad de Resistencia, donde se está trabajando en la planificación urbana a partir de un mapeo territorial de las distintas infraestructuras de la movilidad urbana que cuenta la ciudad de Resistencia. Se presentaron muchas iniciativas locales que están avanzadas en este sentido. La provincia de Entre Ríos firmó el compromiso de abrir todos sus datos a lo que es la infraestructura de IDERA y también sumar toda la información que cuentan los distintos organismos provinciales. Le consultamos a Nora Lucioni cuánto ha colaborado el avance tecnológico en satélites, en drones, en cámaras, en sensores, para avanzar justamente en el procesamiento de toda esta información espacial que tenemos sobre el territorio.
Muchísimo, porque digamos Argentina también tiene digamos un proceso, un crecimiento en el manejo de la información. A la hora de la ausencia de dato estadístico, que es lo que más cuesta a veces tener un mapeo actualizado del estado socioeconómico de un país o productivo, ha tenido acceso a estos instrumentos que tienen una vigilia ya de los años 70, pero mucho más desde los 90, continua sobre el mismo lugar geográfico de imágenes satelitales. Entonces se han podido generar modelos de elevación, se han podido generar índices de vigor vegetal, modelos meteorológicos, y si a la hora de tener información más precisa para objetivos urbanísticos se utilizan drones, porque me van a proveer, digamos, acceso a información mucho más fina y detallada. Y justamente estas nuevas tecnologías nos aporta el acceso a información de gran volumen y eficiente, cuando antes la información geográfica era creada solo a partir de levantamientos humanos in situ, en terreno, con un costo altísimo y una producción de cartografía a largo plazo. ¿Sí? En cambio, el acceso en la actualidad de estos instrumentos de altas tecnologías nos permiten acceder a la información de forma inmediata, ¿sí? Porque ya viene, digamos, sintetizada con todos los parámetros geodésicos, locales, ajustada, y enseguida nos permite tener otra visualización de un recorte de la realidad específica, ¿no? Y otra de las cuestiones muy importantes en este sentido es que el mejor monitoreo de toda esta información permite prevenir, por ejemplo, ciertos comportamientos de la naturaleza, prevenir catástrofes naturales que se pueden dar con ríos, con lluvias inesperadas o con un montón de cuestiones que a partir de los datos espaciales se pueden trabajar muchísimo mejor. Eso nos ha auxiliado muchísimo para el monitoreo de cambio climático, justamente estar hoy sentado en las mesas de adaptación al cambio climático. Antes los instrumentos de medición, dependían solamente de una estación meteorológica. Hoy se pueden generar modelos meteorológicos, saber más entre corto y largo plazo qué va a pasar sobre mi territorio y poder generar estrategias de monitoreo y de estar atento a comandar defensa civil, estar mucho más atentos ante un evento, ante un riesgo. ¿Sí? En eso, Argentina ha avanzado muchísimo y los organismos, a medida que se han enriquecido con la adquisición de estas tecnologías, han crecido en el sentido de la contingencia. Y ahora vamos a hablar sobre un caso en particular del trabajo con datos aeroespaciales. Pablo Kaufmann, de la Dirección de Hidráulica del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, nos va a contar cómo trabajan ellos con este tipo de datos, cuáles son las ventajas de contar con esta información y también la demanda real, en qué tipo de obras se necesita la información espacial para poder realizar el trabajo con mucho más eficiencia. Básicamente, la Dirección de Hidráulica contamos con drones, específicamente dos, uno de ala fija, que es un avioncito básicamente, y otro de cuatro hélices, que sería un Phantom 2. Con esa herramienta nosotros lo que hacemos es volar en distintas zonas de la provincia donde lo requieran las obras de ingeniería que están proyectadas. Luego generamos ortomosaico, es decir, fusionamos todas las imágenes que fueron captadas, generamos un ortomosaico. Ese ortomosaico está apoyado topográficamente con mediciones en campo a través de GPS y luego desde ahí se generan modelos digitales, los cuales sirven para hacer las mediciones ya en gabinete, no estando in situ, ya sean perfiles topográficos, medición de superficie, etcétera, digamos. Eso es básicamente lo que tenemos. Es decir, tenemos una fotografía de la zona de trabajo en el tiempo que fue tomada, es decir, actual,
No solo la fotografía que nos sirve como apoyo para ver cuáles son todos los objetos que conforman el entorno de trabajo para el proyecto, sino que también el generar modelos digitales y poder trabajar en campo nos da mucho ahorro de trabajo y costo para no tener que salir a campo, que hoy la salida a campo a hacer las mediciones son mucho más costosas que el trabajo en gabinete. Básicamente todo lo que sean obras de ingeniería, es decir, pero un caso particular, por ejemplo, son las defensas contra inundaciones de Concepción del Uruguay y Concordia, en la cual son grandes áreas de trabajo, digamos, se desarrollan en un área muy grande, muy extensa, y ya te digo, demandaría mucho tiempo hacer los relevamientos in situ, y con este tipo de herramientas se puede hacer en gabinete en un muy corto periodo de tiempo. Y le preguntamos a Pablo Kaufman, técnico de la Dirección de Hidráulica, ¿cuánto falta en la provincia de Entre Ríos para mapear zonas más extensas del territorio y compatibilizar toda esta información con la infraestructura a nivel nacional que se cuenta en Hidera? Lamentablemente, digamos, el tipo de herramienta que tenemos nos permite hacer vuelos de áreas, digamos, no mayores, por ejemplo, a 1000 hectáreas, lo cual, si quisiéramos tener mucha más información respecto de la provincia, genera un volumen de información que sí se podría llegar a complicar en el manejo de las computadoras, es decir, la capacidad que tienen las computadoras de procesar toda esa información. Pero básicamente la idea es abrir toda esa información, publicarla hoy, por ejemplo, en la página de Hidera o de Hider, digamos, el sistema de información geográfica básicamente que publica la provincia. Pero yo creo que estamos ahí nomás, digamos, ya en muy poquito tiempo se puede contar con toda esa información disponible, digamos, para cualquier otro tipo de estudio, digamos. Pinturerías del Centro, distribuidor de pinturas Alba. Neostone, marmolería premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Esto fue todo por el Proyectar de hoy. Llegamos al final, se nos pasó rapidísimo, con notas de distintos temas, algunas muy técnicas como esta que estábamos compartiendo recién sobre datos espaciales, pero que bien vale la pena también conocer cuánto se está avanzando en la materia. Si te perdiste algo del programa de hoy, recordá que podés revivir todas las notas en nuestro canal de Proyectar, youtube.com/proyectartv, y también distintos contenidos en las redes sociales con sorteos y distintos materiales que en Proyectar preparamos para vos semana tras semana. Nosotros nos vamos a despedir hasta el sábado que viene a las 14:30 aquí en la pantalla de Canal 9 Litoral. Que tengan buena semana. Remodelar un edificio emblemático de acá de Paraná, lo que era el ex Hotel Alvear, y lo cambiamos a departamentos y oficinas. O sea, lo que eran habitaciones del hotel, la transformamos en departamentos y oficinas. Bueno, hoy en día estamos con 3 obras más proyectadas acá en la ciudad, y dentro de este mismo predio, dentro de la misma propiedad que era del Hotel Alvear, funcionan cocheras, donde vamos a hacer un edificio de cocheras, y sobre La Paz y sobre Corriente, 2 edificios más. Hoy la verdad que estamos casi a un 95% de... Bueno, la novedad es que tenemos ya el aula taller DIMACO, Fundación Petropac, en funcionamiento. La hicieron los alumnos,
El primer año en ese espacio de la comisión vecinal se hicieron los baños, aprendieron además a construir instalaciones sanitarias. Al año siguiente se hizo esta aula-taller y ya las clases de este año empezaron directamente en esa aula. La verdad que estamos muy contentos con este avance y la gente también, porque es algo que lo construyeron ellos. Y en realidad todos nuestros alumnos, que este año tenemos más, cada año tenemos más. La IDERA es la Infraestructura de Datos de la República Argentina. Es una organización de organismos que decidieron de manera colaborativa aplicar normas y estándares que facilitan el acceso fácil y amigable de la información geoespacial que producen los distintos organismos del Estado, nacional, provincial, municipal y las universidades públicas. Eso es lo que constituye, toda la información geográfica constituye la información geoespacial que les permite a un decisor político determinar políticas eficientes sobre el territorio. O sea, es información que tiene que ver con datos básicos y fundamentales tales como...